Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscríbete a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Atención, grandes cambios en salud, trabajo y desarrollo social. Javier Milei está conformando el grupo que lo acompañará desde el 10 de diciembre de 2023. Según lo trascendido, Sandra Pettovero ocupará el cargo de ministra de Recursos Humanos. Este organismo adquirirá gran relevancia al fusionar los ministerios de Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Salud. Sandra Pettovero, graduada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, fue elegida como diputada nacional, aunque renunciará a su escaño para liderar el Ministerio de Recursos Humanos. Su función será crucial en la próxima administración, ya que supervisará y distribuirá tanto los subsidios sociales como otras formas de ayuda gubernamental. De acuerdo con la información proporcionada por el sitio oficial de Milei 2023, el Ministerio de Recursos Humanos se encargará de la población en condiciones precarias en Argentina. Se destaca que aquellos que dependen de asistencia estatal para subsistir son considerados afectados por el sistema. Javier Milei ha dejado claro que no eliminará los beneficios sociales. En su plataforma web se argumenta que hacerlo sería un acto reprochable hasta que Argentina adopte completamente el modelo económico basado en la libertad. Al abordar la realidad económica, se informa que 2 de cada 3 argentinos viven en la pobreza, careciendo de acceso a servicios básicos como educación, vivienda y agua. Por ello, se impulsarán iniciativas nutricionales y programas de respaldo financiero para combatir la pobreza extrema. Estos esfuerzos probablemente estén vinculados con la actual tarjeta alimentar, financiada por ANSES para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, madres con 7 hijos y asignación por embarazo. Además, se tiene la intención de ampliar la cobertura de la educación preescolar, implementar programas educativos para padres sobre estimulación cognitiva, proporcionar incentivos para que los estudiantes completen sus estudios y adoptar medidas que fomenten la integración sociourbana mediante el acceso al crédito privado. El plan también abordará las necesidades de las personas con discapacidad, contemplando una revisión de las asignaciones otorgadas y la implementación de políticas para la integración efectiva de las personas con discapacidad. Contanos en los comentarios qué te parecen estos cambios, y si esta información te parece importante, por favor compartila para que más gente la vea. Y regálanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.